Hace exactamente 100 años, cayó sobre las López un maleficio. Yo te condeno a ti y a todas las mujeres que desciendan de ti al despecho eterno. Son todas ellas guapas, inteligentes, risueñas, buenas y trabajadoras. Pero a la hora de enamorarse, se equivocan. A todas ellas les ocurre lo mismo. Les salen a la vez dos pretendientes. Uno bueno, maravilloso, y otro sinvergüenza, mujeriego, y siempre eligen al que las va a hacer sufrir. Estoy embarazada. Esto lo cambia todo. Inocente, mi marido te envía ese dinero, bueno, para que salgas de esa situación tan embarazosa en la que estás. Ha sido así durante un siglo. De manera que cuando Yamilé López, la más joven de la familia y protagonista de esta historia, dice que está harta de la soledad. Que ni muerta voy sola a ese matrimonio. Tengo que buscarme un novio formalísimo, pero ya. Y sale a la calle decidida a conseguirse un marido, su madre y su abuela exclaman. ¡Válgame! El día que comienza este cuento, Yamilé conoce a Ignacio Castillo. Un joven bueno, trabajador, maravilloso, que es, sin lugar a dudas, el hombre de su vida. Pero también conoce a José Alberto Gamboa, un hombre encantador que ya tiene esposa, una amante y, en fin, un sinvergüenza que, sin lugar a dudas, es el que la va a hacer sufrir. Chica, ¿será una señal? Y más bien, mi futuro marido es él. Mira, yo te sé preparar un culí de cilantro. Divino. Pero ¿cómo se escribe ni idea? Ay, Yamilé, ¿será que encontraste a tu marido? Ay, pero me encantó. Las López tienen la esperanza de que el maleficio tenga una contra. Ay, pero entonces a la pobre Perica sí le va a pasar porque esta mujer es idéntica. ¿Idéntica qué? Si Gudelia vivió hace siglos y Yamilé fue a la universidad y no se llama con G como nosotras. Yamilé López es la hija de mi marido. Que nadie diga que Inocente Castillo no es el mejor papá del mundo. Así es. ¿No te das cuenta que si ese muchacho es hijo de Inocente, entonces es el hermano de Yamilé? Saben que debe haber una manera de romperlo. Lo que no saben es que depende de un secreto que oculta Marbelis Castillo, la madre de Ignacio, una mujer a la que todos creen santa, pero que en realidad es un ser perverso, capaz de todo para evitar que se sepa la verdad, incluso matar. ¿Tú sabes que yo soy incapaz de decirle a nadie que se echó al verdadero papá de Ignacio y no Inocente? Válgame Dios, es la historia de un gran amor, tan intenso como imposible, lleno de magia, de risas, de esperanza, así como también de lágrimas, sufrimientos, secretos, mentiras, miedos y hasta asesinatos que van a intentar impedir que el bien triunfe sobre el mal y que Yamilé López consiga romper el maleficio y ser por fin feliz. ¡Válgame Dios! Protagonizada por Sabrina Sehara, Eduardo Orozco, Ricardo Álamo y con ellos Giancarlo Simancas, Carlota Sosa, Juan Carlos Gardier, Beatriz Valdés, Gigi Sancheta, Flavia Gleske, Roberto Mezzuti, junto a un elenco de grandes figuras, realizada en los más hermosos escenarios. Por el mejor equipo técnico y de producción, con precinto de excelencia. Cada uno de ellos vivirá un sueño muy lejos de la realidad. Emprenderán una lucha entre preguntas y respuestas. En una historia donde, entre supersticiones, esperanzas y miedos, hombres y mujeres aprenderán que para romper el maleficio de la soledad no hay que temerle al amor. Es una buena muchacha. No merece sufrir. ¡Válgame Dios! Otra gran producción de Venevisión.